Su recuperación en el terreno de juego, el equipo del Atleti Valle y el Club Deportivo Ilipense Zalamea Suroccer. Del equipo de Fuenlabrada de los Montes, se consiguió jugar fase de ascenso a primera división española. Fernández, Benítez, central, tenemos a Javier Paredes, la parte derecha tenemos a Urbín. ¡Vamos!
Pantalón para el portero. Hay que vaya cero y pinche cero. Bueno, que recupere el pinche. Tenemos a Paredes. Pantalón. Pantalón para el portero. Johnny 3 de este primer tiempo. Un empate a cero. Saca un balón al área. Macho balón al área. Un balón en el suelo. Benítez. Vamos a para la derecha. Vamos a tomar la copa ahí, tenemos a Paredes. Vamos, Paredes en el área, Paredes en el área. Vamos, José Hidalgo. Joséito. Bueno, balón entre líneas para el Valle, Valle para la parte izquierda, balón de Pablo, creo que es Pablo. El Valle. Bueno, para la derecha del ataque del Valle. Venga. Vamos a tomar el área para dar peligro a la portería de Johnny sin problema. David luchando por el balón. David toca ahí. Cuidado la contraataque, José. José Hidalgo, balón que tiene que ceder el portero. Venga. Minuto 34 ya de partido. Varias temporadas en el equipo inferior del Ilmense y en la pandemia también estuvo el Ilmense, que hubo fase de permanencia. De permanencia en la primera división extremeña, jugando su partido frente Paredes, pica lo ahí. Pica, vamos a ver por ahí. En el minuto 40 de partido, balón de Javi Paredes a ver quién ha sido, me parece que ha sido David. A David, que se pone por delante en el minuto 40 de partido. Rodrigo Valle 0, Lipense 1, gol de David. Pero Ilipense 1, corner que saca ahí, peligro. Vale, al peligro, balón largo para Ale Paredes, Ale, solo, más solo balón Ale en el área. Para que tiene el primer tiempo, ¿eh? Balón para Ale Murillo. Bueno, mal entendimiento ahora de la defensa del Valle, que origina córner.
o posible contraataque del equipo de Vamos al córner. A ver, con el ataque del equipo de Valle, con el empate, vamos atrás. Tiene el cuerpo de. Venga ahora, vamos. Pablo, balón de nuevo ahí al área de peligro, peligro, peligro. Aleja Rubín. Vamos, este balón. Tiene que partir fuerte. Ahí rebotado, vamos a ver, culpa a Paredes, a lo largo de Paredes, no hay nada de la tierra. Final del primer tiempo en el Valle. Atlético Valle 0 y Litense 1. Bueno, Alfredo Calle, pero para que se recupere así. Tomón de Alex Paredes, pica el balón ahí al área. Y Jorge. Seguido con la partida, conseguido, conseguido el recorte, José, balón atrás. No lo entendió su compañero. Y por lo tanto quiere hacer una defensa la corte. Ahí tenemos a Paredes, Paredes. Paredes con bicicleta, vamos a meter el balón. El portero Jorge. El portero Jorge. Pasó un par de semanas más anterior, los juveniles también, el portero no le dio bien, aprovechó la... Balón para Johnny. No hace ser largo porque está muriendo. Sí, para Murillo. Bueno, para Paredes, para Paredes, Paredes. Vamos, Paredes, Paredes, coge bicicleta, Paredes, vamos, Paredes, hace recorte, Paredes. Paredes en el área, puede haber peligro, Paredes, 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 recorte otra vez, Paredes. ¡Uy, Paredes! Paredes, 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 paredes.
Cordero, Johnny. Johnny va a hacerse cargo, Johnny. Me recuerda esa época con Jesús Cabanilla y gol. Esto es lo que tiene el portero. Enhorabuena, Johnny. Medio gol es tuyo. Bueno, pues marcó David el segundo gol del Lipense, Claudio Vallecero y Lipense. Contra el Fornacense allá por el año 2014, que le venció al Fornacense por 6-2, y 4 goles fueron de Jesús y todos fueron de esos pases largos de Johnny. Largo para Mario sale el portero. Ahí tenemos a Murillo. Recupera posición de Imaena a Murillo. En el área, Alfredo, el segundo tiempo en el Valle de Vallecero y Lipense. Está mareado. Tengo la pared, los árboles aquellos, la verdad que me corre el aire, un muchacho bueno. Aleja momentáneamente el peligro, Benítez, salta Murillo, paredes, entre líneas. Vamos a ver para Mario, vamos Mario, que lo tuyo la portería, Mario. Dividido, Ale. Parta sobre Ale Paredes, qué partido de Ale, No ha marcado, pero ha dado el gol, segundo gol para su compañero David. Benítez. Ok, da el árbitro. Gol de Benítez. Están diciendo el remate.
vayan. Pero dice tres. Col, Cuño y Johnny. Se ha grabado la salida del balón, pero no sé si habrá grabado el gol, pero bueno. Saca el portero. Saca triunfo a Benítez. Largo de Benítez. El partido muy completo de todos los goles del Messi. Ahí tenemos a Ale Murillo, Ale Murillo. Cortando la salida, tres historias de David. Ahí se prepara Abel. Bueno, pues ya el cuerpo de los jugadores de... Ahí tenemos que hacer la diligencia de Johnny. Viene de la escuela de José Luis Núñez. Y José Luis Núñez, yo creo... Vamos, este balón, de Mario, ahí. Yo creo que soy era de la escuela de Johan Cruyff. Johan Cruyff decía que balones largos. Luego tenemos ahí al... Benito. ¿Qué pasa? ¿Ves el balón? Ahora en el Valle de la Serena. Vamos a leer este peligro al equipo de Linipense. ¿En casa de quién aquí? Tú en la suya. ¿Qué? ¡Arranca! Ahí pasó de todo y no pasó de nada. A Mario, ahí tenemos a Mario. Sigue el balón posición del equipo del Valle. Vamos a tomar. Bueno, pues se acompaña el equipo del Linense. Este a Paredes. Vamos, este balón, luchando, luchando. No, el árbitro, pero... ¡Vamos! 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 Valle 1, Linense 3. Final del partido. Atlético Valle 1, Club Deportivo de Zalamea 3. Bueno, pues 3 puntos que caen en el casillero del Club Deportivo Linense. ¿Cómo estamos? Vamos, ¿eh? Nosotros tenemos a Alex Paredes. Buenas. Dame tu opinión del partido, Alex. Un partido muy entretenido, sí. Muy guerrillero. Y en estos campos, pues, el balón tiene que estar más arriba que abajo, porque bota muy mal y nada. Hemos sabido jugar nuestras cartas, ellos han querido jugar fútbol y, como se ha visto, no se puede jugar fútbol en este campo. Que... Nada, hemos sacado el resultado, lo mejor que hemos podido lo hemos hecho y ya está. Eso es lo que vale, 3-1. Aunque no hayamos jugado bien al fútbol más, lo que vale son los 3 puntos. Los 3 puntos. Que yo he comentado que te veo como tus mejores tiempos, ¿vale? Sí, ahora por el tema de trabajo y eso, sí. Tengo más disponibilidad a la hora de entrenar y eso, y estamos mejor físicamente.
Y como un portero como Johnny, que conoce casi todo, balones largos para la delantera, y ahí está ese segundo gol, ¿no? 10 o 12 años desde que sacamos otra vez el Ilpense para adelante jugando con él, nos conocemos, vemos que le pega muy bien al balón, que llega donde más peligro crea, que es entre el portero contrario y el defensa, y ahí hay que correr. Que es el segundo gol que le has pasado tú ahí, qué gran gol, ¿no? Que le has pasado tú a tu compañero David, ¿no? Tenía también para pegarle, tenía por hueco, pero prefiero asegurar que íbamos 1-0, el 2-0 ya suponía estar más relajado en el partido. Vale, muchas gracias, Paredes, enhorabuena, ¿eh? Venga. Tenemos al capitán del equipo, Javi Paredes. Dame tu opinión del partido, Paredes. Pues nada, ha sido un partido, la verdad, que complicado. Ellos han apretado mucho, están en su campo. No ha sido, la verdad, que partido vistoso, a lo mejor, de juego por abajo, mucho balón en largo, mucho choque. Pero bueno, hemos tenido suerte en tres jugadas y hemos metido tres goles y ya está. El resultado manda y 0-3, tres puntos, que es lo importante, a pensar la semana que viene. Eso te iba a comentar, que, hombre, que venimos de una temporada pasada que no arrancamos nada y esta temporada hemos empezado bien estos dos partidos ganando, ¿no? La verdad que sí, a ver, esto es como todo, tener confianza. La semana pasada hicimos un buen partido, también un rival a lo mejor un poquito más flojo que el Valle. El Valle supuestamente, vamos, va a ser un equipo de los que esté arriba y estos partidos son los que realmente son los que hay que ganar. Así que contentos y cada semana que viene Herrera en casa, de qué tal se nos da. Que yo comentaba, Paredes, como decía antiguamente el entrenador Curry, que a veces me he pasado dos líneas, que yo os digo en esto, del portero Johnny, que cuando coge el balón Johnny, balón largo para la delantera, sí, y ahí estaba su contraataque, ¿no? Hombre, no que lo tengamos ensayado, pero los entrenamientos también lo hacen mucho. Johnny le da muchos pelotazos en largo a Alejandro y se compenetran muy bien ellos dos, saben cuándo darle el balón uno al otro. Y la verdad, pues mira, es otro sistema sin de juego que tenemos, sí, que nos puede sacar, y fíjate, en este caso el resultado que han acabado en dos. El segundo gol y otras ocasiones de gol que ha habido ahí también. Así que muy contento. Bueno, Paredes, muy contento en este partido, enhorabuena y muchas gracias. Gracias a ti. Venga, hasta luego. Tenemos el siguiente encuentro del Atlético Valle, el Club Deportivo Ilpense de Zalamea. Adelante, nosotros tenemos a Godo del Valle, José Hidalgo. Dame tu opinión del partido, José. Bueno, pues el partido es un partido muy igualado. De la parte, hasta yo creo que el penalti de Javi es clamoroso. Tú lo vas a enseñar bien. Y desde ahí se ha visto el partido. Después, pues dos errores nuestros, golazo de Vile, partidazo de él, otro golazo de Benítez, y ya está. Nosotros hemos sabido meter la gente que hemos tenido y ya está. Y ahí está el partido. La enhorabuena, porque quiero lo también me alegro, porque me joda, porque es el club que también siento. Que iba a decir, José, que antes de marcar el Ilpense tuviste un balón ahí en el Bocajarro, en el área del Ilpense, ¿no? Tuvimos dos o tres que no supimos materializar, es lo que nos pasa, lo que llevamos haciendo desde toda la pretemporada. Que cara a gol, pues estamos gafados. Esperemos que se abra la lata en algún momento y yo creo que nada que se abra vendrán todos. Bueno, pues todo lo que ha hecho empezar, José, ¿no? Es lo que hay. Dar enhorabuena al Ilpense, al pueblo de Zalamea y ya está. Nos vemos a la vuelta. Vale, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego, José. Entre el Atlético Valle y el Ilpense, delante nosotros tenemos uno de los goleadores del equipo, David. Sí, ¿qué pasa, Valentín? Enhorabuena, David. Dame tu opinión del partido, David. Un partido difícil. Han salido las jugadas, han entrado las 3-4 veces que hemos llegado, han entrado los goles. Y bueno, y agradecido a la gente que ha venido a vernos y demás. Que, hombre, el primer gol a ese centro de Paredes y remataste, ¿qué fue, de cabeza? Es que no me acuerdo. El primero con la izquierda, desde ahí, controlada, pegada. De Dornacho no me. Y para adentro. Hace 10 años. Pero el segundo gol ha sido una gran jugada de Paredes que te la dio ahí. Alejandro, ¿no? Se ha ido de un par de ellos, de tres, yo no sé de cuántos ha ido. Se la he pedido ahí al segundo palo, me la ha visto, me la ha puesto y para adentro. Por eso que decía uno aquí, no de los que están viendo el partido, vamos, están viendo el partido, que dice Hornacho no marcaba un gol. Bueno, hay que decir que la pretemporada y la semana pasada marcaba goles, sí, David. Bueno, pero fíjate lo que dice esta gente, que desde Hornacho hace ya 10 años que no entra un gol. Bueno, pues aquí le va a dedicar los goles. Mira, se lo voy a dedicar al padre de Alfredo Calle, se lo voy a dedicar a mi vecino, a Fleita y a mi familia. Vale, muchas gracias, bueno, David, enhorabuena, ¿eh? Venga, hasta luego, machote. El campo municipal de El Valle, el resultado final de Atlético Valle 1 y Ilpense 3, goles de David y Benítez. Valentín Centeno, a todo el próximo partido, la semana que viene, frente al Herrera. Muy buenas tardes.